fluye y el agua resbala. Como el océano abraza el puerto de Skala. ¿Quién es Gandalf? Te deslizas en tu viaje a la Costa Blanca. Que arribes a ella con seguridad de estampa. Y a los montaraces que honraron Gondor. Que su espíritu allí halle la paz. Y a la esposa, el hijo y el pariente. Que la costa brinde dicha latente. Perdón, Gandalf, ¿ahora sí qué? ¿Hasta dónde se mata? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo eso borrado? ¿Qué hay aquí? Ah, esto es parte del micrófono. Ah, ya, ya. Ah, mira, vamos a ver si ahora sí matamos a este perro. Chinga aquí. Para dispensar justicia. Ay, güey. A traidores, enemigos y rivales, los Uruks se ofrecieron como entusiasmo. Con entusiasmo como verdugos. Si los evitas, el verdugo crece poder. Si no los evitas, saca durante la ejecución prioritaria del ataque de Sauron. Ah, ok, ya, ya, ya. Va a haber putesus, ¿no? Merecen la muerte y yo se las daré. ¡Déjame vivir! ¡Poseo talentos! Corre, corre, corre. Esta vez no te salvará ni el fuego ni la magia. Vas a tener algo de acción. ¡Le cortaste la cabeza! ¡Detrás de él! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tiene manos! ¡Oh! 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 ¡Le voy a entregar tu cadáver a mi amo! ¡Y rodeando ya! ¡Te vamos a cortar en dos! ¡Tú te desmontarás! ¡Sangre para el Señor Oscuro! ¡Aprendan a esquivar sus garras! ¡Muere! ¡Ah, ese maldito ni una flecha le da! ¿Quieres ver que sí? No va a funcionar. Estúpido Tarco. Y murió. Ejecución.
Pero lo puede ejecutar, ¿no? Está de todos modos. Otro menos. Tiene que haber sido mi imaginación. Vientos, ya lo matamos, ahora qué sigue. Jinete del viento nivel 14. Ay, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh. A ver. Hay que probar. ¿Este qué hace? A ver. A ver, quitemos este. Es salud, Gandalf. Necesitamos salud, güey. Porque sin salud no hay nada. Estuvo buena, me gustó. Ya le entiendo más a las peleas. Se aparecen torres élficas. Sombras de muerte. Rescate de esclavos, mata a dos Uruks desde las cornisas. Si me dejan atacar al Montarán, te voy a clavar una lanza antes de que te deje. Babosos. Recién a retén mientras cuelgas debajo, decimos para aumentar la muerte desde cornisa. Ok, esto no cuenta como muerte de cornisa. ¿A quién le importa? El chiste es matar. ¿No?
¿Dónde hay más? Se los digo, si quieren un Uruk. ¿Escucharon muerto ese ruido? De vuelta. Chido matar a los estos Uruks. Antes la muerte desde cornices así, ¿no? Los capataces de las minas tienen que exprimir más a esos pieles suaves. Sí, al intendente no le gusta tener que pieles suaves. Tienen buen apodo. ¿Qué onda, abuela? ¿Qué onda, Irving? ¿Cómo estás? Ya volví a Mixer, carnal. Después de un buen rato de andar por aquí. Gracias. ¿Cómo está usted, joven? Oye, tú, ven aquí. ¿De verdad estás aquí para salvarnos? ¡No te rindas! Es un chistoso cuando muere. Volví desde ayer porque no funcionaba Mixer, güey. Bueno, desde la plataforma donde transmito con el que se llama Restream. No te dejaba. Se tronaba la conexión a cada rato. Y ahorita sí. Oh, sí. Muerte con sigilo. Porque el otro no me lo garantizaba. Este sí. Me estoy cansando de ya no puedo irme a Twitch porque no recuerdo mi nombre de usuario y tengo que ponerlo. Pásamelo, boludo, para poder verlo en Twitch otra vez. Es que cambié de cel. A ver, aguanta. Según yo sí lo tengo. Te tengo en VIP, ¿no? Si te tengo en VIP sí te lo puedo pasar. Porque... porque así una lista en específico de usuarios de Twitch no tenemos. ¿Dónde estás? ¡Ah! No te tengo en VIPs. Holy shit. Pero tu nombre es parecido, ¿no? A ver, déjalo copio. Irving. No, me sale en un puta madral. Diablos, ¿no te acuerdas, güey? ¿No te acuerdas cuál es? En tu Xbox no se quedó. Ah, no, pues tienes el de Mixer en tu Xbox. Oh, créate una nueva cuenta, güey. Chingue su madre. Pues todos hacen eso, güey. A ver si consigo que el herrero le ponga un mango así. Por aquí, rápido. Si no haces eso, weón. Según yo termina en 12. A ver, ahorita la busco, espérame. Volteate, feo. A ver, vamos a buscarle en el cel. ¿Cómo le pongo así? Ir. Vamos a resolver nuestras diferencias cuando termine la guerra. Hasta entonces, boca cerrada y me salen tres, güey. Me salen tres Irvings. Y creo que ninguno de estos. ¿O no me enviaste una vez un susurro? Si también me enviaste un susurro, te lo puedo decir. La ratita de Winfield.
voy a destripar. No, güey, no me enviaste. Cálmate, la mano negra dijo que los necesitaba. Deja recuerdo, güey. Deja recuerdo. ZG12, el último, a ver. Solo hay un modo de vivir en Irwin. Todo aquello que te amenace antes de que ZG12. Intenta amenazarme. Ah, sí, sí existes. Pues así como lo pusiste, Irwin ZG12. Ese sí existe. A ver, escríbelo. ¿Ese se supone que es? ¿Sí me salió? Ah, este güey no se va. Desespera. Es así como lo pusiste, carnal. Uruk muerto. Sí, así me salió. Irwin ZG12. Así mero, así lo escribí, sí me salió. No sé si me sigues en esa cuenta o es otra cuenta, pero sí existes. Simón, inténtalo. Le tienen miedo a sus propios monstruos. Órale, culo. Órale, perro, mátalos, cabrón. Te los estoy poniendo. Sí, en esa cuenta lo sigo. Ah, está. Entonces, transfórmate a Twitch. DJ Evoluciona. Ay, perdón. Noruk, el verdugo, caudillo de Elite, holy shit. Pongan trampas y atraigan a la criatura. La vamos a matar. Tanto dolor por una pala rota. Creía saber lo que era la crueldad hasta que llegaron los Uruks. Ahora lo sé. Pero los Uruks no son malos, es Sauron. Bueno, no, la neta no sé quién empezó esta guerra, güey. Se supone que esto es antes del Señor de los Anillos. Cállese. Cállese. Ah, esta está bloqueada. Güey, ya salieron más misiones. No me chingues. ¿Esta qué es? Venga la muerte de Smar matando a Nazgûl el Edurito. A ver, sí, vamos a hacer esa. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahí tienen un perro. Ah, no, o sea, ¿qué chingados es eso? A ver. Oh, esos no los había visto. ¿Qué onda, Irving? Ya se pudo.
Quita eso de la doble verificación y esas madres, güey. Afectan un putero, güey. Mata el objetivo con sigilo. Uy, no. Si me dejan atacar al Montaraz, le voy a clavar una lanza antes de que se dé cuenta. ¿Es ese güey? Está en verde. Ah, no. ¿Alguien más vio escapar al prisionero? ¡Vamos! ¡Toca ir de caza! Deberíamos agarrar un par de grabas, aprender a montarlos y después pisotear a algunos esclavos con ellos. No sabía. Sería una buena. No sabía que hacía eso, güey. ¡Somos libres! Son libres. Gracias. De nada, de nada. Entonces ese güey no está aquí. A mí también me quemó la aparición, pero no fui tan estúpido como los otros. Ahí está. Vulnerable a remates sigilosos. Puede morir instantáneamente por remates sigilosos. Miedo a los Graux. ¿Qué son Graux? Miedo a los Ghouls. La Tierra en ver Ghouls. Miedo a los Caragors. Perros, creo que chiquitos y gigantes. Fuerzas corre un chingo y se regenera rápido. Va, 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 va. De nada, Don Irving Lozano. Es que cambié el cel y no me acordaba del nombre, pero ya chingué. Qué mentiroso, no es Shadow of War, es el Shadow of Mordor. Ah, bueno, es lo mismo. Yo le puse Middle of Earth y salió ese. Pero ¿cómo lo mató? Sus huellas el otro día no eran normales. Muévanse. Nazduk. Nazduk. Llega el ensigilo, sí, pero pues primero tengo que esperar a que se mueva el culero, ya ves. Los capitanes de aquí y los del este se estuvieron reuniendo un ratón y ya saben lo que eso significa. Vamos a unirnos a un gran ejército. Sí, significa que vamos a acabar con cualquier resistencia mucho más rápidamente. Güey, ya traje el equivocado. Quizás solo unas ratas. Bueno, si era algo, mejor mantenerme cerca. Teren, ten, teren. ¿Ya acabaste este completo, Delta? Los malditos pieles suaves me levantaron la voz. No pude evitar rebanar un par de cabezas con el hacha. Chingao. Ah, ya. Este es el Arcani Osmar AFMX. ¿Neta? Si les haces cortes de yo pensando que era una misión acá chida y es una misión de estos güeyes. Ah, perros. What a... Derríbalo.
¡Muy lejos! ¡Basura humana! Revancha disponible al Destroyer. Ah, esas puñetas que ni los conozco. Pensando que era una misión acá chida, güey. Salen con que esa mamá. ¿Esto qué es? Artefacto. ¿Y esto? Ah, bueno, eso sí los quiero recoger. No es lo mismo en el War. Buscas equipo y mejoras mucho el sistema Nemesis. Va a volver mientras no los decapite soportes por la mitad. Siempre vuelven. Ah, sí. Eso ya me di cuenta. Los malditos siempre regresan. Que no lo hayamos visto no significa que corre, no pequeño Montras. ¡Épale! Fue el viento. Lávate los oídos, loba pestoso. En tarco y te mataré. ¡Claro que sí! ¡Ven por nosotros, gusano! ¿Tienen una fogatita? ¡Ay, sí tienen una! ¡Ah, ese no se murió! Los mostrates. O sea que ya te aventaste los dos Delta. ¡Alto! ¡No te muevas! Según las reglas de Gondor, cruzar el Morano se castiga con la muerte. ¡Note! ¿Una mujer? ¿Ahora los proscritos envían mujeres solas para robarnos? Haz lo que debas, Montaraz, pero voy a luchar. Eres solo piel y huesos. Aún puedo luchar. Toma lo que puedas y huye, pronto, antes de que te vean los demás. No quiero que te mueras de hambre. Deprisa, corre, corre. Corre, corre. ¿Y qué madrán si junto a todas esas cosas, güey? Moscas. ¿Es en serio que hay uno de moscas? Talion, Erin, Lared, Dirhael o Dirael, ¿cómo se le dice? Bien todos. Los proscritos tuvieron la fuerza de sobrevivir en el páramo de Mordor mientras nosotros ocupábamos la puerta. Pero no sobrevivirán al regreso de la Mano Negra. Su única esperanza reside más allá de las montañas de la sombra. Ay, su voz de ese güey. Me agrada que tiene buen doblaje en latino esta cosa. Ah, chinga. ¿Dónde está? Me pregunto cómo el martillo consiguió ese apodo. Quizás sea por su... Ah, está ahí. Aerio Odelight Gurt. Siensa como es el élfico. Jugó la beta del Gears, abuelo. Es que tenía rato que no lo veía porque me fui de vacaciones. Ah, Simón, sí, sí, sí. No jugué bien el primer fin de semana ni el segundo, pero sumando las horas sí jugué como un día. Y no fue mal, saqué un X1 en Rey. En escalada no entraba bien, ahí sí no me pude rankear, güey. Pero sí lo jugué, güey. ¿Tú no? No te perdiste de mucho. El primer día estaba de la chingada. El segundo día, bueno, el segundo fin de semana ya estaba mejor la beta. Ya podías ver mejor, de jugar mejor. Ya entraba más rápido. Y no se movía tan lento. Estaba chido. A ver si lo pulen bien para cuando salga.
Listo. Ahora, maldito monstruo, ¿qué voy a hacer? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Reclutamiento. Okay. Vamos a hacer así. De hecho, nunca no he hecho ni una misión principal. Solo he hecho misiones así, chiquitas. O sí, ah, no, sí. Sí, una donde sale Gollum, creo. ¿Dónde es? Allá. Barriles de crack. Ahí quedan sus barriles de crack. Ah, le tengo que dar la vuelta. Sí. Un esclavo al Caragor y el esclavista se enfadó. ¿Sí? Quizá pensó que era un desperdicio. Muere. No mames, no se murió. ¿Dónde está? Me gusta molestarlos con sus propios animales. A ver. Ahí nos vemos, perro. Eso es todo, bulo. Yo sí lo jugué, pero muy poco. Solo lo jugué el primer. Solo lo jugué el primer fin. ¿Y si te latió, Gonel? ¿Cómo lo viste? Dientes. Soy un orco libre. Puedo iniciar una matanza, pero no sé. Ah, genial. No, huyó. No sabe a dónde ir. Bueno, fallamos la misión. No sé si ya podemos hacer una pro. Desafía a Noruk, el verdugo. Ay, eso es una pro. A ver.
trueno del caudillo. Vulnerable a remates sigilosos. Odia a los Grog, inmune a ataques a distancia, letal con sus ataques, ataque pesado, se salto, imparable. ¡A la verga! ¿Por qué no es este, güey? ¡Oh, es ese! Mata a los Urux en 45 segundos. ¡Nah, nah, mames! Pues no soy qué. El gordo. Me lo encontré por error. Hecho está. Ya tengo más puntos, güey. A ver, ¿este qué hace? Nah. ¿Y este qué hace? Nah. ¿Cómo me ponía aquí mejoras? Desbloquea, digo bloqueado. A ver, ¿este qué es? Remate súbito. Oh, ya, ejecución. ¿Este qué es? Aturdimiento en el salto. ¡Oh! Ese. Y ya no tengo. Aquí sigue bloqueado todo. Sí me gustó. Tuve suerte el primer día porque me decía que no podía jugar hasta dentro de 2 horas. Supe que algunos les dieron días para que pudieran entrar. Sí, te decía, están saturados los servidores. Y pues no podías jugar. No voy a poder matar a estos güeyes en 45 segundos. De hecho, ya va a morir. El tiempo. Vi lo que la aparición hizo con los explosivos. ¿Qué fue eso? Los prendió con un solo disparo y ahora... ¡Oh! Entonces se cancelan las misiones si no... Oh, ya. Eso no lo sabía, güey. Ok, entonces no soy digno todavía de... Lo único que quiero hacer es matar a estos güeyes. Soy un pingüino. ¡Sufrir! ¡Te lo aseguro! ¡Qué joto eres!
¡Nos va a matar a todos! Te relevo de tu puesto. ¡Voy por él! Ahí nos vemos. Espera ahí. Estuvo buena. No quería matarlo. Rescate de esclavos. He oído historias sobre espadas élficas tan afiladas que podían cortar la piedra como si fuese carne humana. Eso fue hace miles de años. Mata con golpes desde arriba. Okay. Uno. Júntense, júntense gorditos, júntense. A la verga. Joder, shit, nada, se me estás quitando mi combo. Por metiche, carnal. Cabrones, son infinitos. Nuevo tweet de quién sabe quién. El caracol tenía garras afiladas. ¡No pueden dejar de trabajar! ¡Si no! ¡Ey, tú! ¡Estamos atados! ¡Socorro! Esos prisioneros de ahí están cerca de morir. ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¿Quién es Kuga? Y sí, que mató a su compa. Hay un asesino. Súbete, cabrón. Bla, bla.
A todo le temen estos monstruetes. Gondor, Mordor. ¿Cuál es la diferencia? Que los dos acaban en Or. Te voy a clavar una lanza antes de que te dé cuenta. A ver. ¿Quién le clava a quién, perro? Está bien chido cómo los mata. Y se murió. Aquí son dos feos. Chingao, pinche control. Ayúdanos, por favor. Shit, siempre tienen. Estas misiones son repetitivas, ¿no? ¡Ay, cabrón! Bien, era a ti, pero te cruzaste. Ah, contra dos puedo hacerlo. Va, va, va. Límpiate las orejas. Siempre estás escuchando cosas. Quédate ahí. Vamos a ver. Ya ander y pollo. Ya me voy a morir. Oh, oh, me morí. Atrápenme. ¿Por qué no entró? Ah, ese me defendí y no entró, no. Fue una mentira todo esto. Oh. Ah, huyeron. Genial. ¿Quién de di pollo? Hay más ahí adelante. Ayúdalos, por favor. Por el otro. El cabrón, ahí vienen esos güeyes. Uy. Es tentador matarlo.
¿Qué fue eso? Chinga, ahí va mi información. Bueno, lo intentamos. Después de una batalla, necesito... Creí haber escuchado algo. ¿De dónde salen tantos aquí, güey? Algo se movió por ahí. Ah, ya sé. Ah, no mames, sí me vieron. Era para distraerlos, no para que me mataran. Bueno, y pelense por mí. Vamos por una chelita el viernes a las 5. Uy, no, carnal, eso era algo de trabajar. Y de aquí a que llego allá, puta madre. Van a darle las 8. ¿Te vas a ir de peda tú solo o qué, Pex? ¿Cómo chingados los mato? Ah. Corre. No podía más. No podía excavar otra letrina para esas asquerosas criaturas. Corre, cabrón. Vientos, ¿qué sigue en nuestro? Ay, ahora esto que es. Ataca durante el festín de Tars el gancho para debilitar a Sauron. Ok. Va a ser en Madero. Nos rezamos bien pedos mordiendo la banqueta. Eso sí creo que pase, güey. Pero no sé qué a qué hora salga el viernes. Según es a las 5. Pero no sé qué pex. Ese sí, no sé, día no sé bien qué pex. Mañana sí, salgo como a las 4. A ver, espera. Porque hoy salí temprano, güey. Como no fuimos a chambear, fuimos a la oficina. A la central. ¿Dónde está el perro horario? No mames. ¿Dónde está? ¿Por qué tengo dos cámaras? ¿Qué hace el celular? Bueno, lo importante es que tengo... Ah, no, sí. Sí, no, sí, mañana salgo tarde. Espera. Imágenes, no, documentos, foto...
Ah, qué pendejo. Creo que acabo de borrar unas fotos. Ah, no, ahí está, a huevo, güey. Sí, ya, me había espantado, güey. A franelar la nave, carnal, si sale. De pura propina. Espera. Fuma marihuana. Fuma marihuana. Ten cuidado con el bro. Escuche que a la aparición de gustarse ha explotado. Los suegros celebran festines para conmemorar sus gestas y competir para ver quién es el más pitudo, ¿no? Nadie los interrumpe. El líder crece en poder. Ataca durante el festín para liberar al ejército de Sauron. Mata tras el gancho. Fuga. ¡Esto pega tan fuerte como un growl! ¡Beban! ¡Tars! Al Montaraz le encanta aterrorizarnos con los grupos. ¡Que no los afecte! ¡Manténganse firmes! ¡El Darko! ¡Ahí! ¡No! ¡Mugre humana! ¡Brindaré a tu salud! ¡Por breve que esta sea! Esa voz sale en Gears. ¿Quién la tiene en Gears? ¿Alguien tiene esa voz en Gears? Adiós, Atars. Murió. ¡Todos a la vez! Nuevo tweet de Twitch Support. ¿Cómo pa' qué elements o qué? Wey, esto está difícil en 45 segundos. Está muy cabrón de hacer en 45. ¿Esto qué es? Derrota a Ashgram. ¿El qué? El aplastador. Escuché que podrían mandarnos a otra parte. Yo no. Tengo otras órdenes. Bien. Así no voy a tener que seguir viendo. Gracias. De nada. Ah, chinga. Entonces estas son las puertas. Oh, ahora entiendo. No sabía que estaba ahí. Ashgarn.
Vientos, lo puedo quemar. Puede ser herido por explosiones y remates de combate. ¡Al suelo, gusano! ¡Basura! Muéstrame tu poder, pequeño Tarco. Vamos a divertirnos. Ok. Ay, sí me pasé con ese, güey. ¡Todos juntos! ¡Cuidado con sus manos! ¡Los atraparán! ¡Quítenle la espada! ¡No podrás con todos, maldito gato! ¡El Tarco es un monstruo! Ay, güey. Ah, oh, shit, se me olvida que puedo hacerlo doble. Holy shit. Especie de runa de espada desbloqueada. A ver. Genial. ¿Qué anda, Telepau? ¿Qué clase de The Witcher es ese, abuelo? Ah, este es Señor de los Anillos. Tal vez de aquí se inspiró ese güey, porque es más viejo la historia. O quién sabe. Lo importante aquí, Telepau, es el poder. Ah, es aquí. Está genial, güey. ¿Va a jugar The Witcher? Yo no. Yo ya acabé The Witcher hasta que consiga los DLC. Ahorita no me apetece The Witcher. Quiero acabar este. Porque de hecho ya descubrí que no tengo nada de nivel. Y no puedo hacer nada de misiones si no acabo todas estas de aquí. Está difícil, Telepau, pero se puede, güey. ¿Cómo estás, Telepau? Es que milagro, joven. Turururum, tun, turun. Este también deberías conseguirlo, Telepau.
de mundo abierto. Y tiene un chingo de misiones que hacer, güey. Y además tiene gráficas muy chidas. Pelas como Batman, tenemos como asesino. Haces cosas como The Witcher. Tugok, el guardián. ¿Privadas? ¿Privadas de qué, güey? Se está instalando porque usted me lo recomendó. ¡Ah, perro! Ven, para que no se metan tus chilaquiles. Me di cuenta. Te voy a arrebatar algo más que la vida. Vas a desgañitarte mientras te destripo. Ah, pero a ti sí te entran los combos. Holy shit, son un chingo, güey. No, güey, Así solamente lo voy a matar haciéndole el combo al final a él. Ay, cabrón. No. Perro maldito. Y aquí llega mi ascenso. Oh, neta, vas a ascender, güey. Chinga tu madre. ¿Cuándo jugaba en la PC? ¿Tú jugabas en PC? Chaneque tipo Yoki. Se ve chido, sí, está chido. Me lleva. The Witcher 3 no me lo puse porque no me gustó su jugabilidad. Entonces no vas a poder pasar los otros. Si ese era el más sencillo. ¿Qué puse, Telepo? ¿Qué puse? ¿Qué ese güey? ¿Qué? ¿Por qué aumentó? Ay, güey. Yeah.
Bueno, ya no hay tantos, eso es bueno. Ya maté muchos. Ay, ese güey, ¿de dónde salió? Oh, mira, esos se van a potear a la otra. The Witcher es de mi hermano. ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos quedan en el país de la sombra cuando todas las demás fallan. Pálidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino perdido. No manches, el ese gigante está chido. Verde, verde, verde. Está difícil matar a este marrano. ¿Dónde peleamos para que no me...? Te partiré como a una rama. Ah, va a tener que ser aquí la pelea. Para el chile voy a hacer trampa. ¿Eres el hermano gemelo de ese montaraz? ¿Qué ander y pollo? ¡A la verga! ¡Superarás este escudo! Ven, métalos, Leo. Ahora resulta, ¿no? Que ese mugroso tiene vida. Güey, mi espada estaba en azul. ¿Por qué no entra el combo? ¿Qué no se supone que aquí me curaba? Bueno, da igual. ¡Estás
Ay, no era él. ¡Golpéenlo! ¡No puedes matarnos a todos! Sí, sí puedo. Con mucha calmita. Chingao. ¡Destruyan al tanque! Hola, a ver, ¿no? Otro. No soy un Uruk egoísta. Siempre que encuentro una buena presa, llamo a mis muchachos. Ahora vendrán y te destriparemos. Wey, ya son dos. Dark Souls me gustó por su jugabilidad. Ajá, choro. Si juego Fortnite me invita. Compré la Sub Pro, pero no tengo dinero y no trabajo. Y aparte cuando juego quiero sentirme desorientado, no de que me traten como retrasado, que me digan que tengo que seguir un punto en el mapa. ¿Eh? ¿Eso qué tiene que ver? ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡No, no! ¡Demonio! ¡Ah! Ahora entiendo por qué vi tu cara en la eternidad. La vida te aprecia. Ya llegó otro, no mames. Aquí me debería de curar, güey. Pero no lo hace. Aunque mata al joto del escudo, güey. Ya los otros no son castrosos. Por eso desactivo los mapas cuando juego. Ay, ajá, telepow. Y luego, güey, yo no veo que tengas un logro que diga acabado en hardcore de Witcher. Talento huasteco. Según telepow. Wey. Pues sí, ni modo que caiga desde abajo, güey. A ver si vamos a repetir ese putazo. No voy a caer en ese truco. Sí, yo sé que tú no. No, otra vez, no. Nada más. El propio Sauron me recompensará por tu muerte. Shit. Y volví a encender el ojete. Y si primero mato a esos güeyes antes de que pase ese cabrón. Podría ser, ¿no? ¿Quién eres? No derrocha talento, qué pex. Pues no está tan fácil, güey. No puedo recordarlo. Denme una Nacher y sí. Y acudí desde el vacío. Y le parece que aumentan su poder los culeros. Qué satánico.
Está bueno, güey, está bueno. Está divertido eso de que si no ganas, los culeros siguen subiendo de poder. Bueno, aunque sea me libro de estos, porque estos también estarían perros de matar, güey. Ves que ahí está el Pex, esos babosos ya vieron. Ya ves, ahí vienen. Dejen de venir. Hombres, ghouls, espectros y hasta la misma aparición van a ser reducidos a polvo bajo los pies. Ah, ándale, perro. No, claro que no. ¡Sangre! ¿Te mato y eres tan tonto que vuelves? Esta vez haré que te duela más. Ah, tú no me mataste. ¡Aprenderás a quedarte muerto! ¡Rompan de los huesos! Vengan, Jotos. ¿Dónde están? Ah, es genial, me dieron flechas. Hora de una paliza de verdad. ¡Tú! Si no supiera lo contrario, diría que eres el Montaraz que he matado. Pero para mí todos se ven iguales. Ey, eso es racismo. Kaboom, hijos de su puta madre. El maldito Grog. ¡Ah! ¡Eres débil! ¡Esto es Shrek! ¡Volveremos a vernos! ¡Y me vengaré! ¡Qué justo, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, huevo! Por el rastro de muertos me van a conocer. Wey, brinca, no mames. Sí, ya sé. ¿Y estos jotos de dónde llegaron? ¡Basura! No descansaré hasta ver cómo fluye tu sangre. ¡Muere, gusano! ¡No, baboso! Matamos. ¡Ay, qué bueno, no se murió! ¡Acabaré con... ¡Cállate! Estoy usando tu homie de... de sparring. Aunque ya no tiene vida. ¿Sientes eso? Shit. Sí, sí, lo siento, aguanta. Ay, luego ese pendejo se junta con él. Oh. ¡Hora de morir! ¿Según quién? ¿Esto me cura? ¡Ándale, perro! Ya tengo poder. ¿Cómo le gana este güey si tiene escudo? Estaba esperando esto.
¡Para eso está el escudo! ¡No! ¿Cómo le gano? ¿Cómo le gano al maldito? De volado unos cuisco. Eso sí, güey, pero este güey no le puedo hacer el salto. Shit. Imagínese a Tepo, lo derroté mil veces. ¿Eh? Pero es el traje de Ezio en Revelation. Nope. No, 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 no se parecen en nada. ¿Cómo te gano? ¡Enfréntate a mí, gusano! Ah, no mames, que eso sí funciona. No puede ser más necio. Esa mamada, que esto sí funciona, güey. Y yo sufriendo. Muere como viviste. Qué mamada. Mira esos honguitos, me curan chido. No mames. Se me hace increíble que esa cosa funcionara, güey. Funcionara esa cosa, güey. ¿Para qué no he entrado? ¿Dónde estoy? ¿En Mordor? Sí, ¿no? Bueno, hay que limpiar estas, luego nos vamos para allá y espero ya al final. Ándale, culo, a ti te quiero matar, a ti, pinche cosa. La lanza de Leonidas. Estaría buena aquí para matarlos, güey. Pero aquí traigo una espada élfica rota y lo uso como daga. ¿Eh? Muere como moriste. ¿Qué no era como viviste? Bueno, espérenme. Les dejo de fondo a... Ejército de Sauron. Ándale. Les dejo esos feos de fondo. Espérenme.
Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Muere como muriste el tío. Así te dice el tío cuando te agarra de rodillas. Tienen buen oído los culeros estos. Listo, ahora sí, vamos a la misión. Tengo que matarlos, güey, me caen mal pinches monstruos. Bueno, no. Tienen sus propósitos. Los Uruks intentan con frecuencia asesinar a unos otros. Si la víctima sobrevive, crece el poder. Ataca durante la emboscada, boleta. ¿Cómo ves, Don Telepaus? ¡Ya llega sangre fresca! ¡Puedo olerlo! ¡Nos atacan! ¡Liquiden a esos cracks! ¿Qué fue eso? Ah, mira, maté a uno. ¿A cuántos Uruks mandas estando muerto? Dejemos las cosas claras. Si mato a un hombre, quiero que continúe muerto. Uy, no, joven. Ajaja, Titi tenta ese poder. Y se murió. Maté dos. Eso estuvo bien. Tú le diste tres y tu tiempo se acabó. Hiciste nada para ganártelo. Si tuviera un poco, seguro me entrarían ganas de hacer algo. Grag, Grag. ¿Cuánto estoy ahí, verdad? Nuevo. Me caí dos. No, hay que hacer esto. Hay que conquistar esa zona telepaus. Sí se puede, güey. Sí se pinches puede, güey. ¿Vi el video de Twitter? ¿Cuál, güey? ¿El del Fortnite? Oye, ¿a qué hora va a salir esa temporada? ¿Sale? Que me dijeron hace rato que a las 2 de la tarde, güey. También eso lo vi en Twitter. No sé si sea neta. ¿A qué hora sale Telepo? ¿Tú qué? Pues tú que le sabes al chisme, sí. Se oculta. Horta dejó de entrenar y todos sabemos lo que le pasó. Sí, sí, un gran. Ah, genial, ya tengo habilidad. Remate súbito.
Lluvia de dagas. Carga de hombro. Ah, ese está bueno, güey. Sí, ese lo necesito. Pack para correr, pues en RB. Sí, ese. Aquí aún no tengo. Ah, esos son los que llevo. Solo llevo 6 principales de 20. A las 3, a las 8. Diablos. No, pues lo juego mañana. Los estúpidos Tarkos le tienen miedo a la oscuridad. Imagina cómo se asustarían si supieran lo que está pasando en Barad-dûr. Se morirían de miedo y así no tendríamos que matarlos. Órale, no sabía ese poder. Bueno, no sabía usarlos, sabía que estaba. Un caudillo en camino. ¿Cómo es que ese maldito Tarko puede acabar? Así, my friend. Son crueles los monstruos estos, ¿eh? Es aquí arriba, creo. Oh, mira, casco vikingo. Del vato que agarran como piñata. Ah, sí, ya vi el güey cómo lo agarran como piñata. Regáleme pavos. No más, sí, a mí me faltan todavía pavos, güey. Hasta que completen los normales que den, ahí ya lo voy a comprar. Como los llaman, son un pueblo honorable y fuerte. Encontré el amor dentro de su tribu y también hacia ella. Y me mostraron una vida que anhelaba, pero que desconocía. Es hora de que yo les enseñe algo. Todo cuanto sé sobre la guerra. Los orcos nos acometen, pero encontraremos la fuerza para responder y repelerlos. Y esta tierra va a ser nuestra. Si hubiéramos confiado más los unos en los otros, tal vez Hirgo no hubiera tenido que desertar. Quizá juntos hubiéramos estado preparados cuando regresó Sauron. Aunque no existe. Ajá, pero no lo estaban, babosos. No lo estaban. Si era la maléfica influencia del Señor Oscuro, la humanidad seguiría sin renunciar a la guerra. Ogdrak no me da lástima. Merecía morir. Se lo merece por no ser más rápido con la espada. Debió haber visto que se acercaba un Grau y prepararse. Aún así, estuvo bien ver cómo se asustaron los fieles suaves. Ojo. Ayuda. Oh, y lo sangró.
Abajo ha de estar el otro. ¿Qué hacemos? Ahí estás, maldita rata. Ah, no, este es otro. Se parece. Yo tengo 1125 pavos. Usted gana el mero billete. Regáleme pavos. Uy, no. Tú regálamelo a mi hijo, a mí. ¿Quién es el streamer? Bueno, ese es Concho. Vamos a matar a su chilaquiles de este güey. Están sus legiones ahora, perro. ¡Holy shit! Jotos, invocaron a más güeyes. El Concho es la perra de todos. Abuelo, ¿va a jugar GTA? Nope. No, 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 my friend, nope. Es que GTA solo me gusta en modo historia. No me gusta así tanto matarte a lo pendejo. De monstruos. Le tienen miedo a las abejas. Cabrón. Ah,
carreras, ándale, carreras. Pero otra cosa no me gusta en GTA. Espera, ¿no es ese el Montaraz? Este Uruk fue asesinado. No me digas. ¿Y dónde es el maldito? ¿Contra quién preferirías luchar en duelo? No lo veo. ¿O un mago? Me da igual, podría con los dos. Un mago te dejaría colgado. ¿Qué fue eso? No quiero chasquearla. De vuelta al trabajo. Cuando regrese el señor oscuro, no habrá magos por los cuales preocuparse. No. Perro cielo, ya lloviste, otra vez estás tronando. ¿Vieron eso? Ah, eso está abajo. Bueno, si se ve el stream ya saben por qué fue. Tengo que haber asustado al tarco. Hombre, no hay nivel en la Tierra Media, güey. Pouyoki el millonario. Hoy va a jugar Fort Pussy, abuelo Simón, al ratito. ¿Eres Acelas? ¿O Islas? ¿Por qué no aparece nada en este almanaque? Bueno. Abuelo, solo 6 niveles para el pase. ¿Cómo que solo 6 niveles, güey? ¿Y ahora? A esperar. O me cura la fiebre, o acaba conmigo en cuestión de segundos. Ni una cosa ni la otra. Para que te haga efecto, tendrías que molerlo. Tú eres la proscrita. Soy Erin. No pude darte las gracias, Montaraz. No hay muchos como tú en la Puerta Negra. El deber acalla la bondad en esta tierra. Por eso deserté. Soy Hirgon. Te he hecho de tener un libro así. Prometí a Ioreth que algún día viajaríamos hasta el Anduin, cuando Dirhael fuera mayor, y contemplaríamos los pilares de los reyes. Espero que el pueblo de Hirgon... ¡Suéltate, pues! No sé dónde volver. ¡Ay, no mames! El destino de los hombres escapa a la visión de los ojos. ¡Tengo que avisar a los demás! ¡Enciende las luces! Ya no había enemigos, ¿de dónde sale tanto? ¡Encender las menaras!
Déjame cargar mi pinche poder. ¿Dónde está esa cosa? Ahí estás. Natadir Atwaganin. La imagen es cada vez más nítida. Muestra lo que sucedió y lo que podría suceder si triunfamos contra la mano negra. ¡No, no intentes nada! Ah, cabrón, ¿dónde está este güey? Ah, que está solo a 20 así niveles. 4 niveles. Chale, telepo, ya va a acabar. Bueno, ¿usted sí cree en eso de que en algún otro país nosotros somos exóticos? Sí, carnal. Todo lo que es de otro lado siempre te va a llamar la atención. Toto, toto. Ay, güey. Como por ejemplo, las viejas de tu rancho, güey. Unas sí se te van a hacer chidas, otras no. Pero otras de otros lados, como las de tu escuela, se te van a hacer más llamativas, güey. O sea que sí. En algún otro lado somos fruta prohibida. ¿A dónde te quieres ir? ¿A China? ¿Japón? Puedo soportar una fuerte caída. Esa cornisa no era nada. Podría caer de una del doble de alta y levantarme. Niño feo. Oh, no había visto esa estatua de Sauron. Está bien chida. ¿Por qué no puedo tomar fotos? ¡Ay, güey! Ah, sí, tiene foto. No sabía que tenía foto. Y la espada, no sé qué chingados le hice, que no se apaga. Interesante, ¿sabían que tenía modo de foto esta cosa? A que me digan mi Oni-chan. Pues láncese pa' allá, hijo. Acabe la escuela y láncese. Déjame de ver. Idiota, me siga así. No tendríamos ejército de no ser por los guerreros. Es mucho que no te vean, ¿no? ¿Qué? ¿Escucharon eso? Matar con sigilo, debilitar, brutalizar.
Bueno, aunque este te lo hace más interesante y no todo es matar, matar, matar. ¿Qué chingas voy a andar haciendo ya? ¿Qué? Está chido, güey. Japón está bonito, güey. Nada, es que es caro. ¿Oyeron eso? ¿No te gustaría salir de México? Dos. Aquí voy a traer a más. Muévete, Oni-chan, chingo. He visto unas huellas muy raras. ¿Qué fue eso? Otra vez no. Fueron los esclavos arrastrando los pies. ¿Qué habrá matado a ese nuevo? ¡Todo sobre él! Necesito refuerzos. ¡Qué joto! ¡Aléjense o caerá sobre usted! Sí fue un éxito, pero sí casi me suicido. No entiendo este pedo. Esa mamada que fue un éxito la misión, güey. Pues sí, para Los Ángeles o Inglaterra. A Los Ángeles, para que no sufras tanto con el inglés. Porque en Inglaterra sí vas a sufrir, güey. Esos perros sí pronuncian diferente. Como los españoles. Ah, no hay vatos entonces. Sí, güey, ni sufre con las caídas. Ah, chinga. Lo que necesitamos es una buena niebla densa. Órale, usa BR para encontrar el punto. Mira, estaba en Udun. ¿Qué es eso? Sí, son mamoncitos y solo sé decir hello. My name is Tipo. Y les enseñas una foto, güey, para que digan, ah, la hiciste guapo. Los esclavos lo remueven todo. La arcilla y el barro van a los hornos. Si encuentran metal, va a las forjas. Todo lo que se puede usar, se lo quedan. Y si encuentran algún arma o pieza de armadura antiguas, se la entregan a los Urukai, los grandes. Si para estudiarlas o para ponérsela, yo no sé. Se movilizaron, está claro. Debemos averiguar qué pasa en Mordor. Tenemos ojos ahí, pero los tuyos ven mejor. Nos sirves bien. Volverás ahí para informarnos. El concilio no debe saber de tus acciones. Que no te atrapen. Que no te atrapen. Bien, entonces esa tú no la quiero hacer. Aguanta, cállate. Nos montamos guardia en lo alto de la Puerta Negra, vigilando Mordor sin ver nada. Estábamos dormidos. El aterrador estruendo de la maquinaria bélica del Señor Oscuro despertará a todos. Debemos destruirla. Capitán, por una buena razón. Porque puede golpear a idiotas como tú. Sí, vas a morir. Ah.
Bien, entonces ya vamos formando la cosa esta élfica. Güey, los dos son... Ah, los voy a matar, me vale ñón. Vamos. La última de aquí. La tormenta de guerra. Forja la leyenda del arco. Monta al cargador. Eres mío, perro. Localiza la patrulla exploradora. Para que sigas en mi poder. Debería tener la velocidad del elfo. Y sería perfecta esta cosa. No, ya me equivoqué. Tengo que matarlos con flechas. Qué idiota estoy. ¿Dónde está la flecha? Ah. Hasta ponerlo bien pacheco esta cosa. Ay, güey, qué en escalas, cabrón. Corre, corre, que se acaba el tiempo. Hasta la música se quitó. Pero, ¿quién hace como puerco? No, man.
Me encanta fallar cosas. A ver, ¿esto qué es? A ver, vamos a intentar hacer esa. Oigan, miren, no hay por qué reabrir las heridas. Estos pájaros ya están muy bien alimentados. ¡Bastardos! Cuando sea caudillo, estos pájaros se tragarán sus tripas. ¿Viste eso? Ya bájame, ¿no? Estoy bien. No me lastimé. Oye, sé lo que estás pensando, pero no fue mi culpa. Le dije al jefe que maté a su guardaespaldas. Se dio la vuelta y tenía la misma cara que el gusano que acabábamos de matar. Gemelos. Qué raro, ¿no? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto. Pero el caudillo no está muerto. Voy a matarlo. Ah, buen plan. Estaré justo detrás de ti. Sí sirve. La plataforma sí sirve. De entrenamiento. Veamos qué hacen los soldados del caudillo contra un enemigo real. Sacude una jaula y libera a la bestia. Mata un salvaje desde una cornisa. Estoy listo para un poco de... Si Ratbag consigue reemplazar al caudillo, solo será cuestión de tiempo hasta que nos lleve hacia la mano negra. ¿Qué fue eso? Eran Uruks muy fuertes. ¡No puedo! Y si luego entonces el otro. Ah, son varios feos. Corre, si no viene el otro y me va a ver. Corre, idiota. Ya van tres. Bien feo. Estén alerta por si viene a esa maldita aparición. Si lo matamos, no sirve. Quiero ser caudillo. Si lo matamos, si no. Espera, vi algo. Creo que se movió algo. Ma.
Y estrella espada de fuego. Aguanta, tipo, y aguanta. Ay, güey. Tus trucos no sirven. Montarás. Me vas a servir como suena. Un rival digno. Che, ya se está llenando. No, güey. Tírenlo al piso. Detrás de él. Dale, shit. No, no era él. Basta de fuego, Starco. Señor Sauron, gracias, Montarás. Órale, no sé qué, se fue al revés. Volví, aquí venden crico, Simón, carnal. Al rato llega el dealer Pou. Lo venden una leche. Por fin, Rafa, que es caudillo. Córtale la oreja. Ah, sí se la va a cortar. Oye, lo logramos. Ahora honra nuestro acuerdo. No te preocupes. El caudillo Radbach se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes. Este vale, perro, te voy a buscar. No hablo por los otros caudillos. Yo no me preocuparía. ¿Me prestas tú? Necesito un arma más afilada. ¡Ah! ¡Íralo! ¡De uno subió! ¡Íralo! ¡Subió! ¡Qué hago! Ya tengo un infiltrado, a huevo. Ah, se mamó, güey. Se mamó, güey. ¿Aquí qué hay? Hay que matar a ese culero, güey. Tengo que matar a todos los perros. Kralimbak tipo. ¿Quién vio la pequeña Tuti? Ah, qué pedo, güey. Yo estaba concentrado en el partido. No mames, le metió un cocazo con el casco. Qué pedo. A huevo con el paraguas ese, güey.
¡Qué envío que hice! ¡No, man! Y yo bien concentrado en el partido esperando a que pasara algo. Y fue, pero en las gradas. Ah, pero sí se manchó ese del cocazo con el casco, ¿eh? Estoy en deuda contigo. Dame todo tu dinero. Uf, habilidades. Las víctimas de debilidad y muerte con frenesí explotan. Oh. Sin pedos. ¿Esto qué es? Límite de concentración. Ah, va a ir uno por uno. Oh, manches, Kissin. Se vio bien cabrón. Hostia. Puro madrazo. ¿Está loco aquí, sí? No, pero frenesí casi ni lo uso, ¿sí? Ándale, este está chido. Este está chido. A ver, aquí. ¿Este qué hace? Sí. ...18% de brutalizar. ¿Qué, qué, qué? No, mejor este. Así es, Kissy. No, yo, man, ¿qué pex con las skins de oro? ¿Esas fuerzas tener todos los gears? No, no es a fuerzas tener todos los gears. Tienes que tener un logro en todos los gears. Es diferente. Tienes que hacer un logro en el 1, en el 2, en el 3, en el Judgment, en el Ultimate, creo. Y en el 4. Pero todos están en Game Pass. Todos los pueden descargar. Así que no hay pex. Y ya te dan todo, esas te dan esas skins doradas. Las negras ya las conseguí con Ram. Porque pues soy guapo, ¿no? El capitán quiere acabar con los cobardes. Bien. Tuvieron la oportunidad de hacerse más fuertes y no la alimentan a los caras. Partidazos en Tlaxcala. Güey, se pone buena la tribuna, ¿eh? Deja instalar el último para sacar un logro. Ah, pues juégalo, Kissy. Qué pendejada hice, güey. No, no acepto tu mano a mano.
Genial. ¿Vieron cómo? Con el poder de Diosito pasó esto. ¿Esto qué es nuevo? Ataca durante la ordalia de Budol el Desgarrador. Estos me dan hueva. Solo quiero hacer estos. Estos para seguir haciendo más pro mis armas. Ah, solo me queda uno más por hacer. Ah, vamos a hacer ese. Junto esas cosas y hacemos ese. ¿Por qué no puedo viajar? Ah, es que me están viendo. Che, concha, es el que le gritaba al papá. Primero el viacrucis borracho y después su jefe se agarra madrazos. Ese papá tlaxcalteca es todo un estuche de monerías. Quisi, yo he estado por stream 2 horas 27. Ah, mira. ¿En qué momento hice tanto? Fortnite, Quisi, ya va a acabar la temporada y hay que acabarlo. Eso mismo voy a jugar. ¿Sigues cruda o ya se te quitó? Hace siglos. ¿Cómo, por qué por aquí, güey? ¿Dónde andará? Se debe haber escondido bajo una roca con los demás gusanos. Casi. Ah, está abajo con los monstruos. Anda, concha. Huevos, que si te faltan, culero. Ándale, tómala. Qué grosero, amor. Concha, ayúdame a hacer mis retos de tiempo extra. Invítame, eripolla. Oye, güey, ¿y qué pedo con tu jefe? Si terminó bien puteado después del partido. Esos de Tlaxcala están hardcore, ¿eh? ¡Písala, cabrón! ¿Sabían que tengo que pisar esas arañotas? ¿Quieren mejorar sus habilidades de caza? ¡Rastreen un grupo de cargos! Puigadol Dago Dagor. Sí, 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 así se dice. Es hasta allá arriba. Escuché que vienen más guerreros. Fabuloso, justo lo que necesitábamos. Más gusanos robándonos el grog. Mientras sepan luchar, a mí me da igual.
¿Se dan cuenta que hasta en el mundo de los orcos hay discriminación laboral? Y si llegan si llega alguien mejor, les quita la chamba. Mira, Gluck, picador de carne contra Krug, el duelista. Ese sí lo ubico, el otro no. Ara, el concha. Te arrancaré los ojos y llorarás sangre. ¿Cómo se van a reír mis tropas con tu muerte? Tlaxcala y buscando en su próximo rey. Nosotros, gusano, ven, los voy a matar a los dos. Va, 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 eso es entusiasmo, chinga. Voy a acabar contigo. Acabaré contigo. Bueno, primero limpio a los mensos. ¿Acaso eres masoquista? ¡Maten a los traidores! ¡Me voy a comer! ¡Ay, güey! Holy shit. No se vio. Bueno, resolví sus problemas. Y maté a uno feo. Sí, pero me falta este joto. ¡Oh! Ya estás en verde. ¿Qué pedo conmigo? Comandé ejércitos por las llanuras oscuras de Gorgoroth. Merezco una muerte mejor que esta. Interrogar. De los enemigos altos. A la verna, este sí se ve chido. Tum, 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 tum. Vulnerable a bestias montadas, miedo a las quemaduras. Ah, me lleva. Genial, ya metemos. Ah, sí, sí, así esa misión.
Esta se hace con las otras. Ah, avisen. Hostia. Me recuerda a los de Wild Hunt. ¿De Witcher? Sí, se podría decir que sí. Es que The Witcher se supone que es un mundo donde... donde los... bueno, todo el mundo mágico, todo lo que tenga magia y cosas raras, ya están desapareciendo. Y aquí son las que dominan el mundo. Y eso, pequeña Kissing, está chido.